Esta mañana las instituciones de nuestro buen gobierno, las familias protagonistas, alcaldías municipales, emprendedores, productores y dueños de bosques del departamento de Rivas conocieron los ejes de trabajo y plan de acción del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Marena para este año 2020. El departamento de Rivas tiene una gran bendición, tiene una biósfera, Isla de Ometepe, y tiene un santuario conocido a nivel internacional, que es la Reserva La Flor, ¿verdad? Refugio de Vida Silvestre La Flor, en donde anidan más de 200.000 tortugas marinas, que es de gran importancia a nivel mundial, ¿verdad? Nuestro eje de trabajo está implementado en la educación ambiental. Queremos hacer hincapié en la educación ambiental en todos los niveles. Cabe señalar que cada acción ambiental realizada por el Marena incorpora el modelo de alianza y responsabilidad compartida, con el involucramiento de todos y todas por el bien común de las familias nicaragüenses y la madre tierra. Todo el proyecto de medio ambiente del gobierno, que es muy amplio, y cada uno de los nicaragüenses o extranjeros somos responsables del cuidado y el desarrollo de esos proyectos del gobierno. Porque no es solo el gobierno, no solo son las instituciones, somos todos los responsables de echar adelante estos proyectos. Yo estoy comenzando a asistir a las reuniones, con esta llevo dos, porque tengo otra reserva a la del opcional. Pero está muy bueno porque es lo que nosotros queremos, que los ayuden para proteger, como hablaba una señora ahí, el asunto de las iguanas, ese problema lo tengo yo, creo que los tenemos todas las reservas. Y es bueno, ¿verdad?, que tomen en cuenta eso. Asimismo, se destaca la conservación de nuestras biosferas, recursos hídricos, biodiversidad, la implementación de alternativas económicas basadas en la naturaleza, entre otras acciones. Oficina de Comunicación, Marena.